la pandemia. Por cierto, me gustaría que le diéramos también un aplauso muy fuerte a todas las personas, a todos los seres humanos que se han ido en el mundo por la pandemia. Un aplauso fuerte para esas personas, miles y miles de personas que se han ido en el mundo y se han ido en España, en Sevilla y en nuestro barrio de Triana. Entre ellos nuestro querido Paco Arca, que se ha ido también hace poca fecha y que lo recordamos aquí la noche del pregón. Nuestro querido alcalde de Triana. Bueno, pues yo quiero... Esta noche es una noche grande porque además viene a cantar en el certamen de Marifé de Triana alguien a quien yo quiero mucho. Me explico, yo hace ya muchos años, ella tenía 9 añitos y su madre Isabel, aquí presente esta noche con su marido, a la que saludamos, a Isabel y a su marido, madre de Joana, yo hacía entonces en la cadena Rato un programa que se llamaba Quédate con la copla. Y entonces un día me llama Isabel, dice: Alfonso, yo escucho tu programa, mi hija Joana ha grabado una cinta de casete. Tenía Joani 9 añitos, grabó un casete de esa época. Y entonces Isabel fue con su Joani fue al programa, me dejaron la cinta. Y ellas eran las dos, madre e hija, fanáticas, admiradoras de Marifé de Triana. Y lo siguen siendo, eran y lo siguen siendo, y lo serán mientras vivan. Entonces, ellos tenían un deseo, que yo le presentara a Marifé de Triana, y se la presenté. Pero en fin, no quiero extenderme mucho. Lo que quiero es que ustedes disfruten de una niña, ya hecho a toda mujer, una gran artista, ha ganado muchos certámenes, ganó ese primer concurso de Canal Sur de la Copla, con una competencia muy grande que tenía, porque todas cantaban muy bien, todas cantaban muy bien. Pero Joana Jiménez, pues ganó ese concurso y ahí está, y bien lo aprovechó. Y ella no para de trabajar porque es una gran artista y además es una gran niña. Yo la quiero mucho, como he dicho, y no quiero extenderme más. A lo largo de la noche, si hay ocasión, pues hablaremos con ella un poquito, si es posible, para que ella nos diga, nos dé la impresión de cómo se ha encontrado aquí esta noche. Un aplauso fuerte de Triana para Joana Jiménez y su músico. Thank you.
Muchas gracias. Infinitamente que estéis aquí con nosotros y agradeceros siempre el cariño que me dais por donde quiera que vaya. Me siento una privilegiada de la vida, una afortunada de la vida, que tengo la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta del mundo, que es cantar, y que vosotros me sigáis y me apoyéis
siempre, cada día de mi vida. Así que muchísimas gracias, familia, de corazón. Muchas gracias por haber venido. ¡Vamos allá! Y voy a ver de cansarte esta noche.
Sí, sabe, ay, amor. Tú bien. Tú bien lo sabes. Que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, familia, vamos a animarnos una mijita, ¿no? Es que, claro, como las canciones no es que normalmente canto, la copla en general son todas tragedias muy gordas, porque hay que ver qué tragedia de verdad, que si tallo con otra, que si no sé cuántos puñales, que si cuchillito de agonía, todo es una tragedia muy grande. Y yo, a mí me gusta mucho la guasa y la alegría y... ¿A que sí, maestro? Eres muy alegre. Eres muy alegre. Que de esto te has salido.
No ha salido convencido. No ha sonado convencido. Bueno, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Venga. Vaya a bailar conmigo, vaya a cantar conmigo, voy a tocar las palmas, hacer lo que os dé la gana, que estáis en vuestra casa. ¿Sí o no? Sí. Pues vamos allá, toma, que toma y que toma. Te preocupa solo tu persona.
acaba alguna vez. Y es ese momento cada vez. Y eso no puede ser.